Esta noche le he planteado a Aldo un tema que a mí me parece muy interesante tratar y este es el futuro. El futuro de la tecnología, el futuro de la ciencia, el futuro de la comunicación científica. ¿Cómo te imaginas el futuro, Aldo? ¿Cómo te imaginas la humanidad de aquí en unos 50 años? Pues con todos los avances que estamos teniendo, pese a que tenemos esta pandemia, yo veo bastante esperanzador el futuro. Si bien el cambio climático, por ejemplo, es una amenaza ahora, ¿no? Los países están haciendo bastante, pero principalmente podríamos decir que los principales contaminantes no están haciendo tanto, pero de manera general se está haciendo un gran esfuerzo por controlar esto, y si no controlarlo, ya adaptarnos a él, ¿no? Tal vez estemos un poco tarde ya para controlarlo, como dicen algunos. Pero esa adaptación creo que sí se puede dar. No va a ser el fin de la humanidad, como muchos lo ven, creo yo, pero sí nos va a costar muchas vidas y ahí nos vamos a dar cuenta realmente de lo que hicimos, ¿no? Pero paralelamente van a ir evolucionando otras tecnologías, pues sí que no se han detenido, ¿no? Que estamos con el CRISPR, estamos con la tecnología de inteligencia artificial, la exploración espacial también, que está en auge ahora, ¿no? Que Elon Musk ha puesto las pilas a todos y bueno, también China, que es una amenaza para Estados Unidos, que está intentando también, ya entró a la carrera espacial y a Estados Unidos no le gusta esto, entonces hay toda esta coyuntura que está fomentando la exploración espacial ahora, que es muy bueno, ¿no? Pero no es como la Guerra Fría, pero está impulsando justamente eso. Y desde esa perspectiva, ¿crees que llegaremos a colonizar algún día otros planetas? Claro, por supuesto que sí. Bueno, el primer paso lo está dando Elon Musk con sus Starships ahora. Ya está en la cuarta prueba, creo, ya, y está cada vez más avanzando cada vez más. Muchos toman a Elon Musk como un vendehumo, ¿no? Un loco visionario, pero está presentando los resultados, ¿no? Está haciendo cosas. El único problema que yo veo es cómo el ser humano se podría adaptar a la vida allá en otro planeta, incluso al viaje espacial que puede durar hasta allá, ¿no? Que todavía no se tienen cosas concretas con respecto a la anatomía, ¿no? Nuestra fisiología, cómo es que reacciona a este cambio de gravedad, este cambio de ambiente, ¿no? A la radioactividad y demás. Sí, se están haciendo estudios, se están haciendo investigaciones sobre cómo poder manejar mejor esto, pero es que no se tiene algo como que decimos, con esto de acá ya podemos vivir o colonizar completamente Marte, con esto vamos a estar ok, ¿no? Estamos siendo prácticamente así como que a tientas, ¿no? Y Elon Musk lo ha dicho recientemente también, que él es consciente de que las personas que vayan a ir a Marte, los primeros de repente van a ir a morir, ¿no? Pero esos son los pasos que uno tiene que tomar como humanidad, ¿no? Esos sacrificios que algunos están dispuestos a hacer para que puedan realizar el resto, para que puedan el resto seguir. No lo considero yo como que se tenga que hacer sí o sí, eso porque eso depende ya de mucho de las personas. O sea, hay varias personas que quieren ir a Marte, hay varias personas que quieren y no les importa perder su vida con tal de ir allá. Y en esas personas cuenta pues Elon Musk y los demás. No estoy afirmando que esto sea bueno o que sea malo, simplemente es algo que va a pasar. Y es algo que también va a permitir que otro que se siga investigando con respecto a la exploración espacial. Es curioso porque hace muchos años, en los años 60, el hombre de hecho ya llega a la Luna, se hablaba de la colonización de la Luna. Incluso Barron Hilton, de la cadena Hilton, hablaba de montar un hotel de 5 estrellas en la Luna, ¿no? Y planteaba la posibilidad de que la gente que quisiera pasar su luna de miel literalmente en la Luna iba a poder hacerlo. La pregunta es, ¿por qué crees que no se ha hecho todavía? Bueno, hay varios factores, pero el principal es el presupuesto, ¿no? El mayor incentivo que tenía la exploración espacial en la década de 70 fue la Guerra Fría. Y una vez que se fueron apaciguando las aguas con la Unión Soviética, pues ya no había más razones para ir, sino la Luna pues no es un lugar muy atractivo para ir con respecto a recursos, ¿no? Hasta ese momento no se sabía mucho sobre la Luna, sobre los recursos que se podían extraer, ¿no? Ahora ya se ha descubierto agua y tal vez se podría hacer algo más. Pero hasta ese entonces solamente lo veían como una roca sin mayores propiedades, ¿sí? Como solamente mostrar al mundo, miren lo que hemos hecho los estadounidenses, ¿no? Miren lo que hicimos, esto lo hemos conseguido, hemos ganado la carrera espacial, estamos acá sentándonos, estamos pasando por aquí. Pero nada más allá, y era carísimo mandar todas las misiones de Apolo, ¿no? Incluso el transbordador espacial también.
era carísimo y cada vez se iba reduciendo más el presupuesto porque no veían tanta amenaza de para qué vamos a seguir invirtiendo en esto si, bueno, los rusos ahora ya no están tan interesados en eso, entonces no hay peligro por ahí. Entonces, ese interés por la exploración espacial no es que se haya reducido, sino que simplemente se dejó de lado por eso. O sea, los científicos siempre han querido ir, pero la cosa, vamos, vamos, pero quienes ponen el dinero pues son las empresas y los gobiernos. No se puede hacer simplemente nada con las ganas. Ahora es diferente justamente porque ya tenemos más tecnología, estamos con los cohetes reutilizables también, están siendo más affordable, como dice en inglés, ¿no? O sea, se puede reducir los costos de ir, ya no va a ser tan caro hacer este tipo de viajes. Todas esas cosas se están incentivando para que ahora sí, el turismo espacial sí sea algo que se concrete, ¿no?